Hola y bienvenidos a mi cocina. Hoy cocinaré el tetrazzini de pollo. El tetrazzini de pollo es una comida americana. Tiene pollo, espagueti y queso parmesano. Mi receta es de mi abuela. Es muy delicioso y muy cremoso. Mi familia y yo comemos el tetrazzini de pollo para nuestros cumpleaños y después del día de Acción de Gracias con el pavo. Para mí, el tetrazzini de pollo es un símbolo de la familia y de la vida, porque siempre como el tetrazzini de pollo con mi familia y para nuestros cumpleaños. ¡Vámonos! Por el tetrazzini de pollo necesita cuarta taza de mantequilla, cuarta taza de harina, cuarta o media cucharadita de sal, cuarta cucharadita de pimienta, una taza de caldo de pollo, una taza de crema, dos tazas de pollo, un paquete de espagueti cocinado y media taza de queso parmesano. Primero, derrita la mantequilla. Cuando la mantequilla está completamente derritiendo, añada la harina, el sal y la pimienta. Y mezcla. Está burbujeando. Quite la mezcla del color y añade el caldo de pollo y la crema. Revolviendo constantemente por un minuto. Quite del color y añada el espagueti y el pollo. Ponga la mezcla en una cazuela. Ponga el queso parmesano encima de la mezcla. Y hornee por 30 minutos a 350 grados. Tetrazzini de pollo es muy delicioso y muy importante para mi familia. Yo espero que les guste mi video y gracias por mirando.